multitudinaria aperturota de Seguimos en el 12. ¿Cómo fue eso? Muchísimas gracias al Grupo Cristal, que desde hace 25 años llevan su música de la falda a Córdoba y al mundo. Un grupo creado por Gabriel Núñez y Guille Núñez, hermanos. Además, integran el Grupo Cristal Nico, Juan, Mauro y Justin, o Justin. Les encanta el programa y aprovecharon el show del lunes a la noche en los carnavales de la falda para hacer la canción de Seguimos. No, son unos genios, pero además al final dicen Seguimos en el 12. Sí. Genios, desde arriba del escenario una aperturota así, la verdad aplauso, que aplauso de nos parte sorprendió. De todos. Hay que coordinar y que vengan un día acá. Que ojalá, vengan acá con nosotros. Ojalá pronto lo concretemos. Es la primera vez. En mucho, pero mucho. Semanas. Pero mucho tiempo. Meses. Que este equipo está completo, señoras y señores. Bienvenidos a todos. Del año pasado hace que no estamos juntos. Estamos tomando unos mates, claro, y poniéndonos al día. El último día que yo laburé fue el 23 de el diciembre. El último día que vos laburaste, capaz que... De que viene el canal. Fue el 23 de diciembre. Después me tomé mis vacaciones y cuando volví se había ido Federico. Me fui yo. Se había ido Alejandra. Y cuando yo volví se fue Federico. Sí. Igual todavía hay un integrante que falta irse. Flor, ¿cuándo te vas? No sé qué me están... En cualquier momento me voy. Queremos en cualquier que descanse. Sin previo aviso me voy. Es así. Bueno, feliz reencuentro a todos. Oh, gracias. Estamos poniendo acá al día con el Nolo, porque la verdad nos estamos preguntando qué viste vos, qué programa viste, qué no, qué sé yo. Bueno, yo tengo como el archivo acá y les voy contando a todos que se perdieron. Y con esto del feriado y que tuve que hacer el reemplazo de Agustín, me comí lunes y martes que no vine y estaba con ustedes tres. A defensa del Nolo Sánchez, voy a decir que siempre preguntaba la noche, ¿qué hicieron hoy en Seguimos? Ay, qué lindo. Bueno, vamos rapidito con la consigna. En alerta por el tema de la cadena. De contar en el pase, no sabemos si íbamos a ser interrumpidos por una cadena nacional. Y eso pasa cuando nos juntamos los cuatro en la cadena nacional. Así que paciencia, hoy el programa va a ser diferente. Esperamos poder llegar a hacer todo. Hoy es muy importante el ganador o la ganadora de Ricky Martin. Ay, sí. Así que, bueno, en un ratito vamos a ir con eso. Antes, la consigna del día de hoy. Aprovechando que hoy es el día del guía, un oficio que nos fascina. Cookie, el guía turístico. Cookie, del guía turístico. Nuestra guía favorita. Te mandamos un beso gigante. Te dedicamos el programa. El programa completo es para usted. Y a la gente del bus turístico del centro. Sí, y a todos los guías. Sí, los City Tour, sí. Se posta que son re piolas con nosotros siempre y nos ayudan a mostrar la ciudad y Córdoba. Sí. Bueno, la consigna va por ese lado, Nolo, que es... Si fueses guía turístico, ¿qué lugar de Córdoba llevarías a conocer a un turista? Sí o sí, primero. Sí, sí. ¿Qué lugar de Córdoba? Ey, Córdoba capital, Córdoba provincia, la que desea. La que sea que esté bueno, que vos digas, ay, qué bueno eso, que esté este lugar, y lo llevas ahí. Yo quizás elegiría primero algún lugar para ir a comer un chori. Ah, mira. Ah, claro. ¿En el parque? Choriche. Sí. La cañada parece imbatible. Manuel dijo los estadios. Muy bien. Los estadios. El Kempes y los demás. ¿Y el que participa tiene premio? No me digas. Último momento en Seguimos. Los que respondan a la consigna que acabamos de plantearles se llevan lo que Florencia tiene en sus manos. Acá tengo un par para Kinky Boots. Y tengo otro par para Dinamita. ¡Ay, qué lindo! Ahí está. Así que participen y se llevan unas entradas para disfrutar. Vamos a acomodarnos. Sí, porque esto de la cadena viene... nos estresa. Ay, sí, porque estamos ahí esperando a ver si empieza, si no. Mientras tanto, tenemos cosas tan lindas para contarles, historias de personas que hacen cosas maravillosas. El lugar al que nos vamos a trasladar de la mano de Freddy Bustos es un lugar precioso que por ahí pasa inadvertido, uno circula por ahí, no le presta atención. Creo que no habíamos ido nunca, conseguimos todavía. ¿Seguimos, no? Bueno, es una casona maravillosa en plena avenida Saltura, es la General Paz todavía. Que tiene más leyendas. También. Ahí en la General Paz, donde hay gente que desarrolla un arte único. Freddy Bustos, a romperles la siesta, por favor. ¿Andás por ahí? Sí. A ver, estamos para que se ubiquen en el Genaro Pérez, que no tengo ventana yo para mostrarle dónde estamos, porque cuando lo vean de afuera, va a decir, ¡ah, es ese! ¡Claro! En la General Paz, vos entras por la General Paz,
hay dos casonas que están del lado izquierdo, sí, yendo en la dirección que van los autos en la General Paz. La primera está en la Santa Rosa. Sí. En la Santa Rosa, ahí al frente del Hotel David, creo que se llama. Sí, King David. Bueno, al frente del PAMI, si alguna vez fueron a hacer un trámite al PAMI, el King David. Claro. El King David. Al frente del PAMI, bueno, sí, esa, ajá, es una casona que está en la calle Santa Rosa. Esa flor que hablaba de las historias de los fantasmas, dicen que tiene el fantasma de una chica que se suicidó, que suele aparecerse por las ventanas de noche. Que nos enseñó la Cookie, Freddy. Contamos más cerca de Claro, más cerca de Halloween, un día la vemos. Hay gente que posta dice haberlo visto en la madrugada, la silueta de una chica mirando hacia la ventana en los pisos más altos. El Genaro Pérez está pasando la Colón entre 9 de julio y Dian Funes. Sí, claro, exacto. Lo dije bien. Perfecto. Exactamente. Tengo acá la iglesia Santo Domingo en la esquina de Dian Funes y la 9 de julio histórica allá. Todo esto se los cuento, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque si yo me subía toda esa escalera y arrancaba desde la General Paz, no llegaba más a la nota, que es sorprendente. Esa es la única verdad, pero la verdad que es un lugar increíble. Cansa mucho. A ver, dame una vueltita, Marce, rápido, miren. Dale. Miren. Es un museo municipal de arte. Todas las dependencias de la casa están dispuestas con arte que la gente viene y contempla. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo andas? ¿Habías entrado acá alguna vez? No, es la primera vez. ¿De dónde sos? De Jujuy. ¿De Jujuy? ¿Estás de paso o estás estudiando en Córdoba? No, estoy de paso. ¿Estás de paso? Sí. ¿Te gustó? Me encantó. La verdad es que es muy linda ciudad. Bueno, seguí disfrutando, loco. Muchas gracias. Bueno, ahí está el jujeño que está paseando. ¿Y por qué estamos hoy acá? Porque como decía Fede recién, dentro de las actividades del museo hay un taller de restauración que quiero decirles es algo maravilloso. O sea, la vida de los artistas es increíble, pero la verdad es que los restauradores merecen tener y conocer y que sea conocida su historia. Pará, que me quiero chusmear acá. Ah, mirá, Marcia, asomate. Están hablando ahí, allá, del otro lado, ahí están. Vamos a hacer silencio, están hablando. Eso son la fascinación de los museos, chicos. Vengan con sus hijos a los museos de Córdoba porque realmente hay cosas maravillosas. Vuelvo con el tema de la restauración. En cada detalle que se hace, que hace un restaurador profesional de trabajo, hay tanto trabajo como del propio artista que desarrolló la obra. Y eso vamos a conocer hoy con de la mano de Mariquita, que está trabajando ahí. Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por recibirnos en tu día de trabajo. Sí, bueno, muy bienvenidos. Che, ¿no te estresa trabajar en el centro, el lío que hay acá adentro? No, uno se acostumbra. Además, está lindo que sea un corazón, así todos pueden llegarse. Es así. Les quiero contar, estamos en el corazón de la manzana, de la típica manzana que tiene sus marchas, sus protestas, sus líos, su quilombo, iba a decir, de tránsito. Y acá no se nota nada. No. Bueno, son estas construcciones con estas paredes que nos aíslan un poco de esos sonidos, ¿no? Bueno, esto que estamos acá viendo, que parece un marco. Es el marco del el que extraña la obra que está en el Cabildo subiendo las escaleras, la estamos restaurando acá. Es el marco de la obra de la primera junta, que, bueno, cuando lo terminen lo van a poder visitar por el Cabildo. Estamos acá consolidando todo lo que son las molduras y haciendo reintegraciones para poder volver a su estado original. El mar, ya vamos a conocer la obra, pero sí. ¿El marco más o menos de qué época es? También principios de 1900. ¿Y estuvo casi siempre en el Cabildo? Sí, estuvo históricamente en el Cabildo, fue restaurado acá en los años 90, pero bueno, tuvo lamentablemente algunos accidentes. Y bueno, tenemos que devolverle su cuerpo y su vigor. ¿Y vas trabajando detalle por detalle? Sí, acá siempre, o sea, una regla clave en la restauración es que nosotros no es que intervenimos más allá de lo que es lo original, sino que el respeto por lo original, sobre todo, ¿no? Entonces las intervenciones que se realizan son siempre con materiales nobles, que son reversibles en el tiempo, que son estables, son materiales muy específicos de restauración. Dicho de otra forma más burda, vos acá no le podés meter una pastina no, como la que le meté al vidrio para que quede rápido y quede parecido. Tiene que quedar bien y respetar casi como se hizo. Claro, no tanto como se hizo, sino son materiales que son reversibles en el tiempo, entonces no dañan el original porque tienen un punto de dilatación que acompañan a que la obra no se siga deteriorando, digamos. Bien.
Este es el marco. Este es el marco. ¿La obra dónde está? Venga, a ver. Vamos a... Miren lo que es este lugar. Estamos en corazón de manzana de pleno centro en el Genaro Pérez, que ahí miren lo que es el patio para quienes no lo conocen. Y capaz que toman todos los días un colectivo acá en esta cuadra y ni sabían que esto es así. Con esta arquitectura, es un palacete francés, imponente, imponente, tiene infinidad de habitaciones, escaleras y escondites por todo lado. Acá yo le mostraba la escalera principal recién, esta es una escalera alternativa. La verdad que son lugares fascinantes. Es la oficina, el lugar de trabajo de Mariquita. Esta es la obra. Acá tenemos la obra. Es la obra de la primer junta, es anónima, estuvimos investigando y es como un ejercicio, es una copia de una obra que se encuentra en Buenos Aires y bueno, tenemos el gusto acá de poder llegar a recuperar su estado. Bueno, acá tenía un tajo bastante profundo, es como, hay como bastantes abrasiones, ¿sí? Esto está bueno como para verlo, para concientizar sobre todo el tema de que cordobeses, pónganse las pilas, como que toda esta obra es nuestra y está bueno cuidarla y valorarla porque lleva mucho tiempo y mucho ejercicio poder llegar a volver a recuperarla. Y es nuestro patrimonio, entonces está bueno acercarse, conocer sus historias y aprender a quererlo. Aprender a quererlo, sí. De lo que vos viste, no en esta obra, pero de lo que has visto en tu carrera, ¿qué fue lo que más te dolió que viste, no sé, en un cuadro, por ejemplo? Decís, ¿por qué a alguien se le ocurrió tirarle o hacerle tal cosa? No, bueno, sí, o sea, malas intervenciones siempre hubo, pero está bueno por ahí no enojarse ya con eso, sino me parece que es momento de educar, de empezar a entender que es una profesión, la restauración, que no, yo también soy licenciada en grabado, salí de la Escuela de Arte, pero es otro camino, es otro rumbo, son otros los materiales, otro la forma en que se trabaja. Cada obra es única. Y cada obra tiene su legajo médico, digamos. Entonces depende de las intervenciones que tuvo, también depende cómo se va a ir realizando. Entonces todos los tratamientos que se realizan siempre se hacen en conjunto. Se hacen revistas de sala con los otros restauradores, entonces se dice, bueno, a ver, está funcionando esto. O sea, no hay cosas generales, siempre es bien estudiado cada uno de los casos, qué material se agrega, qué material se saca, cuando hay una mala intervención, cómo poder llegar a volverlo atrás. Eso, ¿cómo sabes, por ejemplo, no sé, está la cara de Saavedra ahí, y vos decís, bueno, la frente de Saavedra le falta un toque porque se le smog, el paso del tiempo. ¿Cómo es ese proceso de decir, bueno, para que vuelva a quedar bien don Saavedra? Bueno, hay veces que en realidad siempre el smog, el humo, la suciedad superficial siempre está. Eso es una cuestión de preservación, de poder pasar un pincelito, entonces ahí podemos cuidar la obra. Pero después tenemos problemáticas que son más graves cuando hacen intervenciones. Entonces dicen, ah, bueno, acá se ve que está un poco manchadito, entonces le ponían ahí arriba, lo pintaban. Y no, en realidad, se puede llegar a limpiar, pero hay que hacer como estudios de distintos solventes para poder llegar a ver cuál sería el adecuado para no dañar el original y poder retirar lo que uno quiere. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otra obra de la colección que es muy hermosa. Además me encanta porque es una obra realizada por una mujer que es a Ángela Imelio Alio. En 1906 se dice que era alumna de Carafa. Y acá estuvimos realizando también con el equipo distintos tipos de pruebas de solventes donde podemos ver que el cuadro está muy amarillento, ¿no? Pero ese amarillento no tiene que ver con una suciedad, sino con la oxidación del barniz. Entonces, pudimos realizar con distintos tipos de solventes algunas pruebas y pudimos develar cuál es el color original que esconde este barniz oxidado que ya no cumple su función. Por eso, en este caso, tenemos planteado poder llegar a retirar este barniz que ya no cumple su función de proteger el original. Mirá vos, o sea, yo viéndolo así, si vos no me lo decías, yo creí que esto son manchas, ¿no? Claro, en realidad, el resto está manchado, si se quiere, por el paso del tiempo, y lo que está desnudándose atrás es el original, así se vio
cuando la artista lo terminó. Claro, justamente el barniz se coloca para proteger a los pigmentos originales y para proteger para que la obra pueda perdurar más tiempo. Entonces, en este cuadrado, por ejemplo, se pueden ver los colores violetas que tienen el vestido, que ya acá, con la oxidación del barniz, no te permiten poder visualizarlo. Freddy. Y realmente se pudo conservar bastante bien el color, así que me parece que va a ser una obra muy hermosa que ojalá pronto la podamos disfrutar. Ahora la pregunta es, cuando quede restaurada, ¿va a quedar en este negativo, si quiere, o en el color original, o va a quedar, es dejarla como está? No, queda en este color. Porque en realidad este barniz ya no cumple su función, ya no protege. Ya estaba amarillento, ya estaba oxidado. Okay. Entonces lo que nosotros hacemos es solamente sacar ese barniz para volver a reemplazarlo, pero siempre es con mucho cuidado, pensando también en que cada color funciona distinto. Entonces hay que hacer unas pruebas en cada parte. Es ¿sabemos muy quién es ella? No sabemos, pero la vamos a conocer en breve en HD. Sí, va a ser alucinante realmente. No, es fascinante, chicos, lo minucioso que es el trabajo de la gente que está en la restauración y cómo respetan la idea del artista, que capaz que a veces ni lo conocen. En este caso, un artista anónimo, por ejemplo, el de la primera junta, no saben quién lo pintó. Claro, no, y también después tenemos dentro de la colección mucha obra contemporánea, que por ejemplo, en ese caso, una de las puntos vitales es poder hacer entrevistas a artistas vivos, a conocer cuáles son sus intenciones también, porque es todo otro desafío lo que es la restauración en el arte contemporáneo. Y tenemos mucha riqueza en Córdoba para conocer, para restaurar, para recuperar. Sí, estamos llenos de material y llenos de cosas muy ricas. Tenemos grandes artistas y tenemos muchos lugares plagados de obras y historias que quieren ser contadas. Entonces está como esto, que puedan pasar a descubrirla. Y, por ejemplo, desde tus obras de restauración, ¿cuál es la que más orgullo te da, de la cual más te enamoraste, no sé, de haber encontrado esa otra versión, como estamos viendo ahora, en una recuperación que aparece algo distinto a lo que ya era maravilloso? Y ya ver, por ejemplo, la obra del Cabildo recuperada, cuando la vea de vuelta en su lugar y en su escalera, ya va a ser como una alegría. Porque cuando uno pasa, se le ve deteriorada, dañada, y puede llegar a hacer algo para volver a su estado y para que la gente lo pueda disfrutar, es un montón. Pero, por suerte, he tenido muchos trabajos muy lindos. Por ejemplo, estuvimos en el Teatro San Martín con un grupo hermoso de gente, que estaba Cristina Lancelotti a la cabeza. Así que siempre te da sorpresas esto y siempre es mucha pasión la que uno le pone. Bueno, Maguita, te dejamos trabajando, seguí con lo tuyo, gracias por recibirnos. Dale. Estamos acá en el Genaro Pérez, en pleno centro, y ella trabaja junto a otro equipo de restauradores, y creo que lo que contaba al final, lo que se ha hecho en el Teatro Libertador, cuando vayan en algún momento, siempre tratamos de mostrarlo en Seguimos. En cada detalle, así como el trabajo que está haciendo en este cuadro, hay mucho amor, tanto amor como el que puso el artista original, que hizo una moldura, que hizo un marco o que hizo una obra de arte como este semejante cuadro que relata una escena de la primera junta. Freddy, esa imagen que estamos viendo ahora, ¿sabes qué sensación nos da? Estábamos atrapados en el relato. Ella se transforma casi en una máquina del tiempo. Es quien nos permite volver a ese original, a ese color con el que el artista quiso mostrar o quiso regalarnos su arte. Es como presionar un botón y viajar en el tiempo. ¿No tenés esa sensación, Freddy? Sí, no, esa sensación, aparte el lugar en el que está trabajando Mariquita. A ver, miren, yo voy a tratar de caminar y, por ejemplo, se escuchan los pasos del piso de madera. O sea, todo es otro momento en el tiempo. Claro. El silencio que hay en este corazón de manzana, al frente de, vuelvo a decir, de quizás la calle más tumultuosa que tiene la ciudad de Córdoba. Y vos la ves ahí a Mariquita mezclando sus reactivos y sus colores y sus para volver en el tiempo. Sí, es tal cual. Es un viaje en el tiempo que activa todos los días como quien va a su laburo. Y si tenemos un minuto más, ¿cuál es el camino de una restauradora? Y cuando era chiquitita, ¿ella soñó con ser una restauradora? Necesito conocer ese caminito que hizo hasta llegar a ese lugar donde hoy está transformando ese arte en más arte.
Ah, mirá lo que te pregunta Alejandra. ¿Vos te imaginabas así, te imaginabas con tus obras cómo era la mariquita de chica? La mariquita de chica estudió ciencias químicas. Mirá. Y la verdad que después cuando me encontré con el arte en la facultad y empecé a hacer mis primeros cursos de restauración, hasta que terminé en la escuela taller que nos formábamos acá en el Domingo Bifarela, fue como una mezcla de pasiones, digamos, un poco de lo que es el conocimiento de la química, el conocimiento de los solventes, a merced de las obras. Me parecía como que era el lugar donde tenían para buscar. Interesante combinación. En química, en alquimista del arte. Así es el título que te damos y seguimos. Gracias, Mariquita. Hermosa. Ahí está, una genia que es encantadora hablar con ella. Bueno, genial, Freddy. Y gracias, Mariquita. Maravilloso conocerte, saber de tu trabajo. Vos viste lo minucioso, claro. La paciencia y la constancia para semejante trabajo. Un trabajo muy importante que fue recuperado hace relativamente poco, porque el centro de restauración, que históricamente funcionó ahí en el Genaro Pérez, durante varios años estuvo parado, estuvo frenado. Chicos, cuando fuimos a conocer el CEPROCOR, ¿se acuerdan? Sí. Hace poquito, estuvimos hablando justamente con un equipo que venían de diferentes ramas, por ejemplo, de la química o de la física o de otras materias, que habían trabajado en conjunto para la restauración del Teatro San Martín. Claro. O sea, la importancia que tiene todo cultural. El background que tiene Mariquita, por ejemplo, en este estudio de química, para hacer eso. No es nada más, viste, el pincelito. Y hoy nos enfocamos en este oficio maravilloso, tan original, pero ya habrá oportunidad para que nos detengamos en la historia del edificio, esa casona que fue vivienda particular, después también sede del gobierno de Córdoba. Tiene que ir Flor a visitarlo y a contarnos la historia. Ah, claro, siempre yo me tengo que enfrentar al miedo de los fantasmas. Claro, bueno, Flor. Qué hermoso. Una recomendación para ustedes antes de ¿cuál salir. ¿Cuál es? En esta vuelta al cole, todo lo que necesitas está en Nico. Sí, todo en un mismo lugar tenés. Zapatos, zapatillas, mochilas, cartucheras y los más completos kits escolares. Mira lo que Nico tiene para vos. En Nico, a la vuelta al cole, le encontramos la vuelta. Para que te puedas llevar los zapatos y zapatillas que tus hijos necesitan, todo a crédito, solo con tu DNI y sin entrega. Además, vas a encontrar la mejor variedad en mochilas, cartucheras y los más completos kits escolares. Todo en un mismo lugar, para que en esta vuelta al cole no des más vueltas. Nico, siempre de tu lado. Y no dejes de visitar nuestra tienda online, www.nicotiendas.com. Mapas del cielo, el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve. Con el correr de los días fueron llegando decenas, cientos, incluso miles de videos que cumplían este requisito. Sí. Jugando con Living la Vida Loca, con Fuego de Noche, Nieve de Día. Muy bien, con la mordidita. Les quiero contar algo porque nos pasó algo increíble con este concurso. ¿Qué? Llegaron videos de todos lados, llegaron videos de Buenos Aires. Uh-huh. Llegaron videos de Santa Fe, llegaron videos de otras provincias que querían participar del concurso, y no es que nos decían, soy de Buenos Aires, la característica además era de Buenos Aires. Conocimos historias increíbles, lo difícil que fue hacer una preselección, pero bueno, nosotros no sabemos quiénes son los finalistas, nos vamos a enterar junto con ustedes. Los vamos a compartir. Tan nerviosos como ustedes, porque es muy difícil. Recordamos que es un meet and greet, un encuentro personal cara a cara con Ricky Martin. Para ir haciendo una especie de previa, les vamos a mostrar un poquito de lo que ya se está preparando en Villa María para recibir a Ricky Martin en un show que es totalmente diferente quizás a los que hemos visto en Córdoba. Está llegando ahora, él, ¿no? Llega hoy. Hoy está en cualquier momento llegando a Córdoba y después va por tierra a Villa María. Sí, mira, le vamos a agradecer a Universo Jiménez por este material súper recontra exclusivo que estamos viendo ahí, de pruebas, de poner todo justamente a tono y a punto para este Ricky Martin sinfónico. Es espectacular. Son los grandes temas
esos hitazos sí. en modo sinfónico. Tal cual, es muy diferente. ¿Te acuerdas la última vez que lo fuimos a ver al Orfeo? Sí, sí me acuerdo. Era mucho más apuesta al baile. Fue en 2020, baile. Tres años. Sí, 2020. Previo a la pandemia, ¿no? En el previo 19. Sí. O fue uno de los últimos del 20. Me parece que fue poquito antes de la pandemia. Me parece que fue uno de los últimos del 20. Febrero y después ya. Además, no fue el último. Creo que fue el último. El último del Orfeo. Fue el último del Orfeo. Claro. Sí, sí. ¿Eh? Fue el, los primeros días de 2020. Claro, sí, por eso, sí, el último de los El último show que hubo en el Orfeo. Febrero del 2020. Ahí está. Bueno, claro, porque el 20 de marzo arrancó la pandemia. Claro. Bueno, un mes antes estábamos ahí con Ale, fuimos bailando, porque una apuesta más al baile, y a cómo él baila, al show. A los bailarines. Hoy creo otro estilo. Sí, otro tono. Otra apuesta. Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, bueno, mañana hay una super cobertura. Te seguimos en el 12, tenemos tantas cosas para mostrarles y contarles, pero para eso hay que llegar a mañana y hay que llegar a mañana con alguien que nos va a acompañar. ¡Me muero! Bueno, ese alguien va a salir de los videos que vamos a compartir a partir de este momento, los finalistas. A ver, insisto, fue muy difícil hacer la preselección. Sí. Todo el equipo de Seguimos votó. No sabemos quiénes son los finalistas porque depende de la cantidad de votos que cada uno de los videos recibió. Así que en este momento, junto con ustedes, nos vamos a enterar quiénes son los 10 finalistas que tienen la posibilidad de conocer personalmente a Ricky, de sacarse una foto con él, de estar en la prueba de sonido y de estar en el show que mañana va a ser histórico en Villa María. No. ¡Vamos! No, estos son los 10 finalistas. ¿En serio lo vamos a hacer así nomás? No sé, ¿cómo ¿en serio que lo vamos a hacer así? ¿Sentado? Yo no puedo. Nolo, por favor, me muero. Bueno. Me quedé acá en una... Estos son los 10 videos finalistas entre miles que recibimos en Seguimos. Por favor, los tal vez el amor de mi vida eres tú. Vamos ahora. Y vuelves. Ay, ay, ay. En cada canción bonita está tu recuerdo como un disparo al corazón. Y vuelo pensando en tu adiós. ¿Qué más da? Vente para acá. No me dejes, María, sin tu fuego de noche y nieve de día. Vuelve, bella, lo mejor de mi vida eres tú. Quiero ser feliz en este juego de ajedrez. Vivir la vida loca y no de a medio vivir. Que un disparo al corazón me devuelva el jaleo. Ser revolución, jamás un alma en silencio. Déjate llevar, nada es imposible. Lo que nos pase, pasará. Estás tan bella que siento adrenalina. Como si nadara con tiburones. Eres una asignatura pendiente. Estoy perdido sin ti. Adiós. El amor es fuego contra fuego. Romántico. ¿Cuándo darte una mordidita? También darte la libertad de vivir la vida loca. Pero darte fuego de noche, nieve de día. Ahí está. Claro, la gallina tenía que estar. En realidad la canción bonita que fue como un disparo al corazón. Fue la bomba bella que me hizo dar cuenta que toda mi vida, hasta ese día, fue a medio vivir. ¡Llamé a mi hermana! ¡María, vente para acá! Ahora seremos felices. Basta ya de fuego de noche, nieve de día. Seguimos en el 12. Lo mejor de mi vida es tu... Vuelve, vuelve mi corazón. Me amarás. Tal vez un juramento. Muy bueno. Fuego contra fuego, dos almas ardientes a medio vivir. Dos corazones valientes. Basta ya. Ni Susana, ni María, ni la adrenalina de tu tía. Vente para acá. No importa la distancia. Quizá tú y yo hagamos el amor. Y después de la mordidita, yo sea tu canción bonita. ¡Vamos! Corta la distancia. A verte. ¡Ay, la que deja si los chicos! Voy. Mi favorito. Y si no dan este concurso, este es tu favorito. Un disparo al corazón. Mira. Con tres pibes pequeños, mi marido me dice loca manía. Conseguimos en el 12. Me voy a Villa María. Tal vez con María, mi hermana, cumplamos nuestra asignatura pendiente de escuchar tu canción bonita y con adrenalina levantar la copa de la vida. ¡Eso! ¡Ay, aplausos! Uno más lindo que el otro. Increíble. Bueno, me encanta que así sea nuestro público. No, no. Una sí, belleza. Chico, no igual que nosotros. O sea, totalmente, totalmente. Igual que nosotros. Muy bueno. La originalidad, las historias, lo que fuimos conociendo de cada uno. Bueno, ese terminó siendo el criterio para elegir estos 10 finalistas. Gracias a todos los que participaron. Sabemos que había muchos ilusionados hoy esperando esta final. Aquí están. Y ahora, con alegría, con emoción, cargamos a los 10...
¿En serio? En, no, en una chico, aplicación para hacer el sorteo. Esto es mundial. Yo creo, sí, sí, esto es como... Sí, ¿qué hacemos? No, no, vengan acá, lo tenemos que vivir. Ah, Gloria. Montiel. Claro, tenemos que estar todos juntos acá. ¿Qué hacemos? Por supuesto, nos quedamos acá. Vení, Fede. Vení, vení, vení. Vamos. Ay, ¿así? Dios, Dios, Dios. Sí, por supuesto. ¿Todo cargado? Todo cargado. Un ganador. ¿Cómo es que decía sí. Medicino, lo? ¿Cómo? A ver. Puede ser hoy. Puede ser hoy, puede ser, puede ser hoy. Hoy. Puede ser hoy. Sí, algunos dirán Quiricocho también, ¿no? Hoy te convertís en héroe. Dale. ¿Quién será el ganador? ¿Estamos listos? Cuando quiera, máquina. ¿Cuántos participantes hay? Video 1, 2, 3, 10. 10. Ay, chicos, qué nervios. Alejandro, ¿qué queda? Tiembla la mano acá. Sí. Vamos. Claro. Confirmar, por favor. Sí. Y dale. Sí. Natalia, Natalia, dale. Ay. Confirmar. Ahí está. Comenzar. A la 1. A las 2. Y a las 3. Y para. 5. 4. 3. 2. 1. Es de Facundo Bravo de Villa del Rosario. A ver, Facundo Bravo. El de la actuación, ¿no? El de la actuación. El azar estableció que sos el ganador de este premiazo. El que actúa, que ya se va por la puerta. Claro. Que se va. Ahí está, María, ese. Muy bien. Así como ves, escuchen. Vuelve, bella, lo mejor de mi vida. Escuchen. ¿Qué más da? Vente para acá. No me dejes, María, sin tu fuego de noche ni de día. Vuelve, bella, lo mejor de mi vida. Facundo Bravo de Villa del Rosario, ganador del Tanguerito. ¿Irá con María, a la que le dice que no se vaya? ¿Con quién irá Facundo? ¿Cómo estará ahora Villa del Rosario? Si ella que se va enojada, que se vaya y vaya con otro. Y va con, no, con otra. ¿Con otra? No, no, no. Quien quiera. Es una performance. Que no sé. En una vez estaba enojada en serio y se fue. Bueno, necesitamos comunicarnos. Claro, por supuesto. Necesitamos saber, por favor, toda la historia completa del ganador del Meet and Greet que incluye. Insistimos. ¿Qué incluye? Conocer a Ricky Martin. Sí. Sacarse una foto con Ricky Martin. Sí. Asistir a la prueba de sonido, que muy poca gente puede estar ahí. Nosotros no sé si vamos a poder estar, imagínate, y ellos van a estar. Bueno, obviamente estar en el show. Por supuesto que estar en el show en una ubicación privilegiada. Ay, ay, ay. Todo eso va a pasar mañana en la primera presentación de Ricky Martin en Villa María. Oh, ay, chicos, yo estoy... Vas a estar, ¿no? ¿Es sorpresa? Vamos a ver, mañana tenemos muchas sorpresas preparadas. Vuelve. Mira, bueno, mira, volvemos a ver el video completo de Facundo Bravo de Villa del Rosario. ¿Qué más da? Vente para acá. No me dejes, María, sin tu fuego de noche ni de día. Vuelve, bella, lo mejor de mi vida eres tú. Y con ese video de Kevin Segundo, no solo llegó a la final, sino que además es el ganador. Mirá qué raro que haya ganado un hombre, sí. Porque vos sabés que era 80-20. Mayoría de mujeres protagonizando los videos. Mayoría de mujeres. Bueno, acá hay una protagonista, sí. No sabemos cuál es el vínculo entre ellos. De todas las historias que teníamos, muchas de ellas tenían que ver, por ejemplo, con personas que habían atravesado una quimio con la música de Ricky, por ejemplo, que nos habían contado. Vimos algunos de los videos en donde uno de los hombres que quería participar quería llevar a su marido y quería agradecerle a Ricky Martin por la defensa pública que ha hecho durante tanto tiempo para las parejas homoparentales. Historias increíbles que nos contaron ustedes, que nos conmovieron a todos y que, bueno, por eso terminaron siendo finalistas. Bueno, y entre los finalistas, felicitaciones a todos. A Paulina de Belville. Sí. A Marina de Pilar. A Rocío Cuello de acá de Córdoba Capital. A Bomba Romero. Al Bomba Romero, que es el que sale con el peluche. Con el tierno más, total. El macho romántico. Una cosa, en homenaje a todos los que llegaron a la final, si tenemos tiempo, los pondría todos de nuevo. Los seguimos nombrando. Sí, mira, sí, a Tamara Hernández, también de Córdoba Capital, a Ariel Ocampo de Córdoba, a Micaela Mancilla de Carlos Paz, a María Verónica de Córdoba y a María Seco de Carlos Paz. Pero a quien queremos conocer es a Facundo. Es a Facundo. El ganador. Claro. Porque además, cada vez que nosotros veíamos un video, nos imaginábamos la previa. ¿Cómo habían pensado? ¿Cómo hacer el video? ¿Si lo ensayaron? ¿Si lo grabaron? Muchos nos decían, dura 30 segundos. Y bueno, no. Hay que achicar aquí. Bueno, uno lo puso rápido. Facundo, ¿estás ahí? Hola, Facundo, hola. Buenas tardes. ¡Qué suerte! Hola, Facundo. Buenas tardes, acá estoy. ¿Estás en tu casa? ¡Hola! ¿Quién está atrás de ti saltando? Ella es mi señora, ella es María. Ah, María en el video. ¡Hola! Pero que aparezca que se fue remojada en tu video. Claro, ¿volvió después bien o no? Está chocha.
Ella es la causante de todo. Sí, ¿quiénes van a conocer a Ricky? Facundo, ¿vas vos? ¿Va María? Y ella, que bueno, es... en realidad el regalo sería mío porque mañana justamente es mi cumpleaños. Pero voy con ella, que ella es la fanática. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple adelantado! Mirá el regalo que el universo acaba de dar. ¿Te podés creer? ¿Qué regalas? La verdad que no lo creo porque es... Siempre hemos intentado participar en todo y nunca se dio nada. Y bueno, ahora no lo puedo creer. Ah, bueno, pero la primera participación fue a fondo porque metieron ahí actuación, todo. La verdad que estás ahí palo a palo, no sé, con Cabré, Gonzalo Heredia. Claro, encima metió musculosa. Metió musculosa, sí, todo. ¿A quién se le ocurrió? Y ella me dice, me tenés que hacer el video. Y bueno, entre un día y otro, yo nunca me imaginé ganador, nada. Y le digo, bueno, dame los temas que elegiste vos, le digo, y yo me pongo un poco a pensar, y vemos cómo sale. Después agarré y me eligió los temas ella. Y bueno, yo entré, pero digo, tiene que haber más temas que la pueda hacer un poco más larga. Y bueno, y me acordé del tema María, y bueno, justamente ella se llama María. Ah, y digo, bueno, no, y hay que meterle acting también, porque si queremos ganar algo... Sí. Felicitaciones a Don Facundo. Se metió alguien ahí en cámara. Y bueno, ¿cómo hacemos? Y hacemos así, sale, digo. Y bueno, pero acá estamos. ¿Quién apareció ahí, Facundo? Ese es mi nene, el más chico. Ay, hola, ¿cómo se llama? Ángelo. Hola, Ángelo. Hola. Hola, amigo. ¿Cuántas veces grabaron el video? ¿Salió de una? No, creo que en el segundo. En el segundo salió porque la había acomodado yo, así que bueno. ¿Tenías práctica vos en la actuación? Memoria tengo un poco. ¿Tenías práctica? ¿Has hecho teatro? No, soy así una mascaradura yo. Decile a María que venga a saludarnos, que venga acá a hablar con nosotros, que ahora nos haga la cara. ¿Dónde está María? Ahí está María. Hola, María. Hola, amiga. Hola, María. ¡Qué suerte que tiene! No lo puedo creer. ¿Qué le vas a decir mañana a Ricky cuando lo veas? Ay, no sé. Una recomendación, porque pasa siempre. Cuando van a sacar las fotos y hacen una selfie, porque sale toda movida, porque uno va temblando de la emoción, y te salen todas movidas. Pedile a alguien que te saque la foto. Y sí, nos vamos a ir turnando, parece. Sí. María, Ricky Martin es la persona más conocida con la que vas a haberte encontrado en la vida. Sí. ¿Y te gusta hace mucho? Y mira, yo tengo 31, así que imagínate. ¿Y lo viste alguna vez en vivo en algún show? No, nunca. ¡Ay, qué lindo! Cada vez es más linda esta historia, cada vez que los vamos conociendo más, es más hermoso. Pará, quiero saber una cosa, ¿qué canción de Ricky Martin? Sí. Apenas salió del concurso, le digo, bueno, él es más dado, le digo, tenemos que hacer el video. Y pasaron días, y ayer era el último día, y le digo, tenemos que hacer el video, entonces lo hicimos en un ratito. Chingüengüenza. Y bueno, me contestaron esta mañana, y yo digo, ojalá. Y cuando estábamos almorzando y sale el video número 2, nosotros. Ay, dije, dejamos de comer y me tiembla todo. Ay, qué bárbaro. No, es hermoso. No, para, yo quiero saber igual qué canción de Ricky Martin es como que va bien con la historia de amor entre ustedes. Porque por lo visto el universo está como, Jiménez está conspirando para que ustedes... Nada, si, a un viven la vida loca. Sí, claro. Una historia de amor hermoso. No, bueno, no tenemos un tema en sí, o sea, todos están... Bueno. Se organiza para mañana. Y juego de noche, nieve de día. ¡Vamos!
Se nos prendió de fuego el estudio, claro. Chicos. Bueno, se prende fuego. Empiecen a llamar por teléfono, sí. Empiecen la logística. Avísenle a todo el mundo que mañana tienen un compromiso. Tienen que ir a verlo a Ricky Martin. ¿Con quién se quedan los chicos? Pidan público. Ahora nos están llamando todos. Sí. Ahora están llamando todos, que somos famosos. Que vamos a conocerlo a Ricky Martin. No lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer. Me tiemblan las manos. Me tiembla todo. Cuéntenos un poquito más de ustedes, María. Por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Ven seguimos todos los días de lunes a viernes? ¿Algún día no pueden? Si dicen que no pierden el premio. Mentira. No, siempre estamos viendo. Siempre, todos los días. Qué lindo. ¿A cuánto están de Villa, Rosario? Que tienen menos de 100 kilómetros. De Villa Rosario a Villa María, menos. Sí, o Santa María, 130 por ahí. Porque fuimos con mi nena la semana pasada, fue la otra a ver a Tini. Claro. Bueno, genial. Así que 130 más o menos. Carly Jiménez, que es uno de los responsables de que Ricky Martin venga a Villa María, les está mandando un beso gigante. Les encanta la historia y la verdad están muy contentos de que ustedes hayan sido los ganadores, sobre todo porque es la primera vez que lo vas a ver y encima te vas a ir a sacar una foto con él. Bueno, muchas gracias. Me gustaría también conocerlo a Carly Jiménez, si es que se puede. Y bueno, agradecerle personalmente por la oportunidad. Obvio, bueno, ahí está. Mañana obvio. Entonces seguro el agradecimiento personal a Carly. Sellar esta historia de amor con un beso entre ustedes y ya está. Con una mordidita. Un beso con mordidita, sí. ¿Cómo no? ¡Venga! ¡Gracias! Me encantó. Un beso gracias, gigante. Felicitaciones y que disfruten. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Tu boquita. Ay, qué plato, qué maravilla. Mira que siempre nos pasa, yo creo que todos los, la comunidad de Seguimos es hermosa. Ay, pero cuando conocemos la historia de los ganadores, cada vez nos gustan más. Totalmente. Che, un amor así, menos no, como el de Fanny y María. Tremenda esa historia, vos viste que no lo. Hermoso, aparte se clavaron un besazo de novela ahí recién. Hermoso. Te digo que Facundo la estaba mirando hace bastante ahí con una gana de darle la cámara. Así que este final, muy bien, chicos. Qué hermoso. Ay, chicos, estoy como si hubiéramos corrido una maratón. Qué no? fuerte, pero sí. Pero acá estamos dando unos mates con Ricky Martin. Sí, hagamos una pausa para recuperarnos. Te lo pido por favor. Pégate un poco más. Pégame los tambores. Olvida los temores. El tiempo se nos va a mover. Pégate un poco más. Y mueve esas caderas. Mamita, cosa buena. Que a mí me pone mal. Ay, no. Mueve tus caderas, muchacha. Atención, porque como siempre tenemos este súper consejo. Si reciclás tus residuos, reutilizás materiales y reducís tu consumo energético, realmente podés hacer la diferencia. Transformar a Córdoba en una red ciudad es posible si lo hacemos juntos. Juntos seguimos poniendo Córdoba de pie. Córdoba, Obras y Servicios, Municipalidad de Córdoba. Y hay más ganadores. Obvio, por supuesto. Es si más, Florencia Ferreira acá, no perdió las entradas. No, mirá, acá están. Escucha. Ganadores Teatro, Kinky Boots, Carlos González, 428. No, estos son dinamitas, estas son las tuyas, Carlos, perdón. Dinamita, Fabiana Gil, 735. Son todas de ustedes, Reyes. Ahí está, qué hermoso. Bueno, y vamos a conocer otra de estas historias que nos gusta mucho. Hay una definición, no me la voy a acordar exacta, pero que tiene que ver con esto. Uno no es las circunstancias o los hechos que nos pasan. Uno es lo que hace con las cosas que nos pasan. La forma en la que manejamos, sobre todo, las dificultades que la vida nos pone por delante. Y hablando de manejar, tiene que ver con eso esta historia, ¿no? ¿No lo? Tiene que ver con eso. Por eso le vamos a presentar a Ricardo Juncos, que vive en Miami. Perdió todo en el corralito. ¿Se acuerdan del corralito en el 2001? Perdió todo. Y con $400 se fue a Miami. O sea, se fue a Miami. La abuela le ayudó a pagar el pasaje. Ajá. Y con $400 empezó a laburar una carpintería. Le gustaban mucho los fierros. Ajá. Empezó a aprender de karting y terminó hoy como líder absoluto de una escudería de la IndyCar. Oh, así que, Ricky, felicitaciones. ¿Cómo estás, amigo? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo muy grande para todos. Bueno, qué lindo, qué aventura la que te pegaste, ¿no? Sí, fue una aventura de esas de no creer. Ya han pasado 20 años, pero sí. Llegué a Miami en el 2002, de correr en auto en Argentina, de tener un taller mecánico. Y bueno, durante el 2001
la debacle del país fue muy grande, perdimos todo y bueno, medio que por falta de opción me fui a Miami, a la casa de un amigo que recién llegaba también de Corrientes. Él llegaba y eran como 6 o 7 argentinos viviendo en la casa. Me abrieron las puertas y así comenzó lo que fue sin querer, ¿no? Porque era en ese momento, te imaginás que lo único que pensaba era ver cómo podía sobrevivir como ser humano. No, nunca me imaginé todo lo que vino después y como decís vos hoy, ¿no? Estamos ya en la IndyCar afianzados en la categoría, una de las categorías más grandes del mundo, le llaman la Fórmula 1 americana. Bueno, contame esto, porque, a ver, te fuiste, acá tenés un taller mecánico, llegaste a Miami y empezaste a laburar de carpintero, pero volviste a hacer el mismo camino y tener lo mismo que acá en Argentina, pero mucho mejor. Sí, bueno, es como que se van dando las cosas, ¿no? Creo que siempre mucho trabajo, siempre prioricé mucho mi pasión, ¿no? La pasión por los fierros, que nunca la negocié, nunca la negocié. Y obviamente Estados Unidos es un país muy diferente al nuestro, un sistema totalmente distinto. Es como que hay oportunidades, se te van presentando oportunidades, los resultados tienen que estar claramente. En el caso nuestro yo arranqué primero en la carpintería, 10 días, que fue el primer trabajo que me dieron, que conseguí. Y claramente yo venía de correr en auto también en Argentina, quería continuar como piloto, no era mi sueño seguir, ¿no? Y llegar a la Fórmula 1 como seguramente todos los pilotos. Pero bueno, las trompadas de la vida a veces te hacen bajar a la tierra y bueno, se abrieron otras oportunidades, más allá que pude seguir corriendo por diversión algunas carreras acá y allá, pero bueno, empecé de mecánico de karting en el 2002 en el equipo de Cristian Fittipaldi. A prueba, primero 2 semanas que ni me pagaron porque era la opción que tenía, y la agarré, me aferré a esa opción, a la semana me contrataron, a los 3 meses fui jefe de mecánicos, a los 7 meses fui team manager del equipo de Cristian. No hablaba inglés, o sea que eso fue una de las cosas que más me costó. Y bueno, así se fue dando la cosa y después de ser team manager ya para septiembre del 2003 me decido armar Juncos Racing como equipo propio de karting con un chico de 8 años que fue mi primer cliente, mi primer piloto. Y a partir de ahí, por 5 años hasta el 2008, competimos en karting en todos los niveles de Estados Unidos, ya con 47 pilotos. Fuimos obviamente evolucionando a nivel comercial, el negocio, ganamos 19 campeonatos, si los cuento todos, porque corré distintas categorías con distintos chicos, distintos campeonatos. Y a partir del 2009 ya empezamos los autos de fórmula, la Fórmula Pro Mazda que se llamaba en ese momento, la cual continuamos hasta el año pasado. Fueron 14 años seguidos de correr en esa categoría. 2015 comenzamos en la Indy Lights, que es la antesala de la IndyCar. Y a partir del 2017 la IndyCar, que es lo máximo de Estados Unidos. Son los autos más rápidos del planeta, las 500 millas de Indianápolis, que se corre de 1911. Más rápido y bueno, que y ahora ya establecidos. En esa pista sí, o sea, si vos por ejemplo pusieras un IndyCar y un Fórmula 1 en la pista de, no sé, una pista del campeonato en Interlagos de Brasil, el Fórmula 1 va a ser más rápido en la vuelta porque tiene más potencia. Pero en la pista del óvalo de las 500 millas, no, porque la relación de caja te permite llegar a... Llegamos casi a 390 kilómetros por hora de máximo. Ah, no, es una locura. Ricardo, sí. Sos como la Así calle. Que bueno, ese es un poco el resumen. Sí, vos sabés que vos decís todo esto y nosotros ya estamos cansados de escucharte nada más de todo lo que recorriste, pero sos como la canción de Resistiré, ¿viste? Que dice, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, literal. Yo te quería preguntar, ¿qué te mantuvo así firme como con tus objetivos? Porque realmente muchas personas ante una crisis pueden, no sé, pasarla muy mal y no continuar para adelante. Hoy con este final feliz que estás contando de todo esto... ¿qué sentís que te llevó hasta el lugar que estás hoy? No fue fácil, obviamente. Muchas veces me preguntan también si miro para atrás y puedo tomar conciencia de lo que hice, dónde estoy, si puedo disfrutar un poco. Pero cuando miro para atrás, no solamente se ve el éxito, también se ve el sacrificio que hubo paralelo a eso y las cosas que fueron pasando. No todo fue color de rosa, ni mucho menos. Entonces a veces es como que mismo tengo la actitud y la personalidad de seguir mirando para adelante. Lo único que te puedo decir es que yo nunca resigné mi sueño. Nunca dejé de hacer cosas por las dudas me salieran mal. Yo siempre soy un convencido que hay dos opciones. Las cosas te salen bien o uno aprende. Aprendés del error, nada más. Entonces, mientras eso esté claro, creo que se puede lograr las cosas en cualquier lugar del mundo. En Argentina también hay mucha gente que es muy exitosa. Claramente, el país nuestro tiene un montón de falencias y no te ayudan muchas cosas comparado, por ejemplo, con Estados Unidos. Uh-huh. Eso es una realidad también. Pero creo que fue esa la motivación de seguir y dejar
porque uno cuando se va del país deja todo, ¿no? Deja las raíces, amigos, familia, todo, todo y todo te cambia mucho, uno se siente muy solo. Ricardo. Entonces la fuerza de voluntad es esa que hay que mantener para poder seguir adelante. Por supuesto, wow. Y sos un ejemplo a seguir. Pero Ricardo, contanos esto, ¿cómo que en tus autos está el escudo de River? ¿Hay un convenio económico o es solamente de fanático del millo? No, no. Eso fue una carrera, fueron las 500 millas del 2019 que nos metimos de casualidad, porque las 500 millas largan 33 autos nada más, históricamente. Y había en ese año 36, así que había 3 autos que quedaban afuera. Nosotros chocamos, nos pasó de todo, pasamos a estar muy rápido, a estar muy lentos. En ese momento yo tenía una escuela de River en Estados Unidos, hoy ya no la tengo más. Y bueno, pusimos los logos en el auto medio como para promover esa escuelita que estábamos abriendo en Estados Unidos. Fue una locura porque hicimos una conferencia de prensa en la cancha de River, de hecho, porque fue era unir las dos pasiones de los argentinos, que son las más grandes, ¿no? El fútbol y las carreras de auto en las 500 millas, fue una locura. Pero bueno, fue esa sola carrera, un momento también de esos que quedarán en la historia, ¿no? Che, hoy el cumpleaños de Enzo Pérez, así que vos mandale un mensaje. ¿Quién te dice? Retomás de nuevo con esa escuelita de River. Y, bueno, un saludo para Enzo. Sí, estuvimos con la escuelita que tenemos en Orlando cuando hicieron la pretemporada hace un par de años que vinieron a Orlando. Estuvimos con el Muñeco Gallardo, con Francesco y bueno, con todos los jugadores de River y los chicos de Indiana que fueron, mi hijo inclusive. Mi hijo está viviendo en Argentina, de hecho hace ya un año y pico que vive en Argentina jugando fútbol, así que al contrario, fíjate cómo muchos se quieren ir de Argentina, está eso establecido hoy de lo mal que está el país o las cosas que nos pasan, y sin embargo él está en Argentina porque hay mucho por aprender del fútbol que creo que es muy valioso. Él está en Central Córdoba. En Central Córdoba, Santiago del Estero. Pero está en las inferiores, recién cumplió 17 años, así que está en las inferiores, comenzando su... Él ya es muy independiente, hace rato que estuvo jugando en Orlando City, así que hace rato que vive solo. La madre no debe estar muy contenta que digamos, pero bueno, como papá lo apoyo siempre porque es lo que él quiere y yo también hice lo que quise y me apoyaron siempre mis padres, así que voy a seguir por esa línea, obviamente. Hermoso. Bueno, te digo que acá Flor es fanática de River, así que le hiciste muy feliz contando esta parte. Ella solo quería hablar con vos para hablar de River, claro, vamos a decir, así de simple. Que me digas que lo conocés a Francesco Linada. Ya está, era eso. Sí. Nah, de verdad, una historia hermosa. Y justo pensaba recién, mirá cómo vos te fuiste a un lugar donde uno cree, o por lo menos imagina, hay mucha previsibilidad. Y justo no sabíamos si acá había cadena nacional, si no había. Te tuvimos que decir que quizás el Zoom salía, quizás no. Capaz que alguna de esas cositas hace que a veces uno tenga ganas de probar en otro lugar también, ¿no? No, pero mirá, yo siempre valoro y gracias a Dios estuve hasta los 26 años en Argentina. Y yo necesito ir a Argentina permanentemente. Yo soy lo que soy hoy por ser argentino y creo que... La explicación que yo encuentro después de estar 20 años acá, y de hecho vivo en Indianápolis hace 10 años, viví en Miami al principio, pero hace 10 años que estamos en Indianápolis, en el estado de Indiana, yo creo que a los argentinos nos cuesta todo tanto, lo que sea, cuando somos chicos, comprarte una bicicleta, una zapatilla de marca, o sea, todos somos clase media tirando para abajo, que cada cosita que uno va logrando a lo largo de su vida, de los comienzos hasta que uno tiene 15, 18, 20 años, son éxitos que nos alegra mucho a nosotros. O sea, por eso generamos esa locura, ganamos un mundial, imagínate lo que fue el país. Porque sabemos lo que cuestan las cosas. Entonces, cada sacrificio que uno hace, por poco que sea, la satisfacción es muy grande cuando uno lo consigue. Pero todas esas cosas de tener que buscar la manera de lograr algo que parece imposible en Argentina, porque todo está trabado, nada funciona, hay burocracia, para lo que sea, todo cuesta mucho. Cuando yo vengo a un país como Estados Unidos con 26 años, que todavía era muy joven para arrancar en algo tan distinto, con otro idioma, con otra cultura, gracias a Dios viví en Argentina y todo eso hoy me juega a favor porque hoy puedo resolver problemas que quizás un americano cierra el claro. Y eso lo ves cotidianamente viviendo acá. Es increíble la diferencia cultural y para mí fue una ventaja que siempre la remarco, ¿no? Ricardo, un gustazo y que sigan los éxitos. El programa, así que te mandamos un beso gigante. ¿Podemos, mientras nos vamos con el programa, hacer una selfie con vos? Sí, por supuesto. Porque con la gente grosa que pasa por este programa hacemos selfie. Es así. Vale. Y así con que... Ricardo, que es un ejemplo a seguir. Hermoso. Un tipo que... ¿Apostó a todo o nada? ¿Querés que me venga de este lado? ¿Así entramos todos? A ver. Ahí vamos por una selfie. Ahí. Ay, genial. Ahí está. Ahí. Hermoso. Gracias. Perfecto. Gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Como siempre, un saludo muy grande para todos los argentinos. Hermoso. Gracias. Gracias, Ricardo. ¿Y saben con qué vamos a cerrar? ¿Con el feed que se dio después de que lo pedimos acá en Seguimos. Ah, claro. Sí. Camilo y la conga. Anoche.
Se dio gracias a nosotros. Se dio, gracias. Ese mismo ocurre en magias. Chao, bailando, seguimos.